Del 3 al 5 de mayo se llevó a cabo en Ambato la tercera jornada nacional de la juventud. El Estadio Belia Vista fue el escenario donde se reunieron miles de jóvenes de todo el país para vivir las últimas actividades como el Festival de Música Católica y la Eucaristía de Clausura. Un gusto estar con todos ustedes, con estos jóvenes y con toda esta alegría de todos. Y que vayan caminando encontrándose con Jesús. Estoy sumamente contento y doy gracias a Dios por haberme permitido llevar adelante esta jornada. De principio a fin, las y los jóvenes no dejaron de alentar por esa alegría y paz que encontraron en cada evento, pues esta es una de las experiencias más gratificantes que vivieron los ecuatorianos en busca del reino de Dios. Es una experiencia totalmente increíble, yo vine como voluntario. Me gustó demasiado y le doy gracias a Dios sobre todo. Agradeciéndoles mucho, Ambato, porque estamos muy agradecidos, de verdad, todos los que estamos aquí de voluntarios. Los jóvenes dejaron un ejemplo de confraternidad y entusiasmo, por lo que la diócesis de Ambato cumplió como sede. Los eventos se desarrollaron sin mayor problema. Esto nos ha costado bastante trabajo, es un año de trabajo, pero se nota porque todo estaba planificado y llevado a cabo. Tal manera que misión cumplida. Al final todos recibieron la bendición de Dios a través de Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pues la misión se ha cumplido. Todos quienes participaron caminarán por el país replicando el mensaje de paz y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cristóbal Vargas, Unimax.